La primera etapa de nuestro camino comienza aquí, en Andoain, en la provincia de Guipúzcoa, una localidad situada al comienzo del ensanchamiento del Valle de Loria, al pie del monte Belcoain. Durante el siglo XIX, Andoain sufrió las consecuencias demográficas y económicas de las guerras carlistas, pero también vivió el inicio de la industrialización y se produjeron importantes transformaciones urbanísticas. En Calechiqui Calea se encuentra el caserío de Berrospe. Fue casa-torre en los siglos XII y XIII, también palacio, cuando se instalaron los condes de Berrospe en el siglo XV. Posteriormente, caserío de Labranza, hasta que en el siglo XIX se instalan Juan Miguel y María Jesús, los padres de Juanitacho. Y es en este contexto cuando nace, en este caserío de Berrospe, Juana Josepa y Pitria de Ibarriola, como bien conocidas sabéis, como Juanitacho y Juanita. Y creo que tenemos la suerte de contar con una compañera nuestra, Laura. Ongietorri. Que es profesora de Jesuitinas de Donostia. Eso es. Encantada. Pues nada, pues que seáis muy bienvenidas aquí a Andoain y en concreto a Berrospe. Como sabéis, aquí el 31 de mayo de 1845 es cuando empezó toda esta historia y aquí es donde nació nuestra Juanitacho. Entonces, si os parece, os invito a que entréis, que lo conozcáis también por dentro y para ello vamos a tener la ayuda de Lourdes, que es hija de Jesús y que nos está esperando para poder contarnos un poquito de esta historia. ¿Queréis entrar? Sí, sí. Por supuesto, gracias. Buenos días. ¿Cómo ha llegado a nosotras esta casa? Hay que hacer un salto en la historia, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar ahí, os vais a encontrar con un señor, don Juan de Olazábal, donostiarra, un señor pues, muy religioso, también debía ser muy rico, era político, me parece que era diputado general, y pues, en la época de un poco anterior a la guerra, se enteró que una chica de Guipúzcoa, que había ido a servir a Burgos, pero resulta que es fundadora de una congregación. Entonces, pues se interesa diciendo, ¿de dónde es de Andoain? Bueno, ¿dónde nació esta mujer? Bueno, pues entonces le enseñó la casa esta toda, que debía estar bastante en malas condiciones, pues por el uso que se le estaba dando. Bueno, a mí me interesa decir que esta casa llegó a nosotras porque él se hizo cargo, la compró y nos la regaló. Las hijas de Jesús más cercanas a esto pues estaban en San Sebastián y en Tolosa. Y con Tolosa pues hablaron con las hermanas de Tolosa y cuando ya llegó a nuestras manos, él ya había muerto, le mataron en la guerra, pues me parece que el año 1950 y tantos, ya las hijas de Jesús vinieron a Andoain, a una casa muy grande, donde empezaron ya el colegio, a la vez que iban atendiendo, bueno, rehaciendo, recuperando esta casa. Lo que compete aquí a la Madre Cándida, lo que se refiere a la Madre Cándida, es un espacio pequeño y que estamos viendo ahora. En principio, ya veréis, el suelo pues, es de la época también. Y luego, lógicamente, junto a la cocina hay aquí una habitación, que lo de lógicamente es donde solían estar los padres, donde vivían los padres, ¿no? Y luego las niñas, que me parece que cuando la Madre Cándida es la primera, pero creo que otras dos nacieron aquí. Este es el espacio donde hacían su vida y donde, pues aquí, Juan Miguel también parece que trabajaba, era un artesano, pero muy, muy, muy pobre, de tal manera, pues es lo que le hizo cambiar cuando Juanitacho tenía, pues 7 u 8 años, tuvieron que marcharse a Tolosa. Ahí en la ventana hay un rótulo, está en euskera, pero que dice, esa ventanita, es ahí, en esa ventanita es donde yo nací, en la habitación de esa ventanita donde yo nací. O sea, que era un poco certificar pues la idea que se tenía de, entre otras partes que habría aquí alquiladas, que aquí nació la Madre Cándida. Mi casa había sido antaño una fortificación militar,
pero desde hace unos años se convirtió en una sencilla y apacible vivienda en la que residían mis padres, Juan Miguel y María Jesús, desde que se casaron. Eran unos sencillos tejedores que ganaban el pan para sus hijos y para ellos con mucho esfuerzo y mucho sudor. Soy la mayor de 7 hermanas. Entre estas paredes crecí feliz y jugando, a pesar de que había estrecheces económicas. En estas habitaciones ponía las flores que recogía para mi ama, la Virgen. El 31 de mayo de 1996, la Madre Cándida es nombrada hija predilecta de Andoain. Por eso, la visita al ayuntamiento era una parada curiosa para poder contemplar a nuestra santa en el Salón del Pleno. Después nos dirigimos a la iglesia de San Martín, situada muy cerca de la casa consistorial. Destaca particularmente la torre que ocupa el centro de la fachada. En esta iglesia, situada en la Goicoplaza, fue bautizada el mismo día en que nació Juanitacho. Y 3 años más tarde, en esta misma iglesia, el 5 de noviembre de 1848, recibe el sacramento de la confirmación. Cuando llegamos al pórtico de la iglesia, nos recibió un danzari, Eñaute Gaña, con un baile tradicional tan típico de esta tierra. Al entrar en la iglesia, a la derecha, nos encontramos una imagen de la Madre Cándida, con la que Andoain reconoce la labor de esta gran mujer. Hace años era el lugar donde se encontraba la pila bautismal donde fue bautizada nuestra Juanitacho. Hoy, esa pila se encuentra a la derecha del altar. El mismo día en que nací, me llevaron a bautizar a la parroquia de San Martín y me pusieron los nombres de Juana Josefa, aunque para los amigos siempre fui Juanitacho, que en los labios de mi madre cuando lo pronunciaba sonaba armonioso y dulce como las aguas cantarinas del río Leizarán que riega mi valle. Esto es lo que pensó Juanitacho cuando vio la frase «Ad maiorem Dei gloriam», que aparece en el libro que sostiene la talla de San Ignacio en la iglesia de Santa María en Tolosa. A esta localidad, Juanitacho se traslada a vivir con sus padres cuando tiene 7 años. Es en este momento donde ella empieza a sentir su vocación. ¿Qué os ha costado llegar? ¡Venga, bienvenidos! Yo me imagino a la madre Cándida cuando vino de Andoain hacia Tolosa, cuando iba pasando de pueblo en pueblo, y aquí en los últimos metros, pasando por Anoeta, al lado del río, del camino empedrado, pues bueno,
en estos últimos metros, pues ya llegando a una ciudad, pues con todo su nerviosismo, ¿no? En aquella época Tolosa era un, ahora también lo es, pero entonces mucho más, era un centro neurálgico, digamos, ¿no? Entonces cuando cruzó hacia el pueblo, ¿no? Nunca se hubiese imaginado que luego, cuando ya vino otra vez a Tolosa como Madre Cándida, que otra vez iba a estar en ese mismo sitio, vamos a decir que discutiendo con el cura del pueblo, ¿no? Y aquí en esta casa o en este solar, pues bueno, lo que a mí me llama la atención es, bueno, como el resto de las casas, ¿no?, que están aquí, pero lo casualmente cerca que vivía de la iglesia de Santa María, ¿no? Entonces, de su casa a la iglesia no hay ni un minuto. De todos aquellos altares, este de San Ignacio de Loyola es el que recuerdo ahora con especial cariño. Siempre llamó mi atención el libro que tenía en las manos. Muy pequeña era yo entonces, pero embelesada y mirando al santo le decía: «Santo mío, yo quiero hacer lo que dice ese libro», sin sospechar siquiera la exigencia de aquella frase. El 8 de diciembre de 1854 se proclamó el dogma de la Inmaculada, un acontecimiento que llenó de alegría a toda la Iglesia, y así se hizo notar en Tolosa, sonando las campanas de Santa María y de la ermita de la Virgen de Izaskun. Un año después, cuando yo tenía 10 años, recibí la primera comunión. Lo deseaba mucho. Cuando me confesé por primera vez con don Martín, ya sentía yo algo así como que Dios me quería para él, pero no se lo dije todavía claramente. Tampoco le había dicho nada a mi madre. Como es propio de los adolescentes, algunos chicos se fijaban en mí por la calle. Entre todos aquellos muchachos había uno especial. Por cierto, que era un buen partido, de familia honrada y conocida. Tenía además una buena posición económica porque se había hecho rico en América. A este se le ocurrió ir formalmente a hacerle la propuesta a mis padres. Ellos, naturalmente, vieron una gran oportunidad. Mis padres creyeron que me iban a dar una gran alegría, pero aquella noche tuve que decirles que yo era solo para Dios. El disgusto que se llevaron fue tremendo. Estas calles por las que estamos andando, estas calles estaban parecidas, muy parecidas a la época de la Madre Cándida. Por estas calles iba a la Plaza Vieja, por estas calles iba al mercado, por estas calles iba a las diferentes plazas que hay en Tolosa, por estas mismas calles iba justamente a la Plaza de Euskal Herria, donde luego, cuando era adulta, el cura le ofreció o le dio. El cura del pueblo le dio el local para la primera escuela, el edificio donde pudo haberse iniciado la escuela de Tolosa, ¿no? Aquí nos encontramos en el palacio, o en los restos del palacio que consiguió la Madre Cándida de la marquesa. Entonces, este lugar, yo llegué a conocerlo hace 33 años, pues de un modo era diferente, ¿no? y era mucho más espacioso, había menos casas, había más verde, había más árboles, ¿no? El pretendiente a rey Carlos también estuvo en este palacio, ¿no? Y la fuente que veis, los hierros que veis, las vigas que veis, son los restos bien ordenados y bien colocaditos del antiguo palacio, ¿no? Es curioso, pero la misma escuela está en el lugar por donde ella pasó, pues vamos a decir, de niña a joven y a mujer, ¿eh? A jesuitina, fundadora.
y cuando volvió también volvió por aquí. Y justamente fundó un colegio por el lugar donde pasaba para ir y para volver, ¿no? Entonces, bueno, es un símbolo, es algo curioso. Circunstancias que posiblemente no las buscó, pero que se han dado, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Y con intenciones de seguir para muchos años. Tolosa, sus padres le habían propuesto casarse, pero ante la negativa de Juanitacho, don Martín, su confesor, le recomienda poner tierra de por medio. Ella tenía cada vez más claro cuál era el plan de Dios, por eso cambia de ciudad. Y continuando el mismo camino que ella siguió, salimos de Tolosa por la Puerta de Castilla y atravesando el histórico desfiladero de Pancorbo en los Montes Sobarenes, paso obligado para entrar a la meseta castellana desde el norte de la península ibérica, llegamos a Burgos. Nos encontramos en el Colegio Blanca de Castilla de Burgos y ahora nos va a recibir una profesora del colegio, Sonia. Hola, Sonia, ¿qué tal? Bienvenidas al Colegio Blanca de Castilla de Burgos, ¿cómo estáis? Muy bien, hola, Sonia. Eres Andrea, ¿verdad? Sí, sí. Mira, queríamos preguntarte cuál es tu relación y tu experiencia con la familia Madre Cándida. Pues mira, yo llegué al colegio con 3 años, toda la vida he estado en el cole como alumna, la verdad es que siempre he disfrutado muchísimo y además siempre he estado relacionada con Alcor. Cuando ya llegué a la universidad, pues me pareció que era buenísimo seguir siendo monitora y estar en contacto con el cole y después de eso, pues estudié química, soy profesora de física y química y entonces tuve la suerte de poder entrar a participar como el equipo de profesores del colegio. Ajá. Y también nos importa y nos interesa mucho saber cuál es tu experiencia como educadora, tu misión como educadora en el colegio. Bueno, pues a mí me encantan los niños, me encantan los adolescentes sobre todo. Entonces mi misión es, además de enseñar la asignatura, ¿no?, lo más propiamente académico, es enseñar mucho más, que es lo que Madre Cándida pues tenía como proyecto, que es educar a la entera persona, ¿no? No solamente con todo lo académico, sino con todo aquello que necesitamos para la vida y todo aquello que enriquece su proyecto y que nosotros intentamos seguir llevando adelante. Yo creo que ahora nos gustaría conocer un poquito, ¿no?, más de Juanitacho y qué nos puedes plantear. Bueno, pues nosotros estamos en un barrio que está un poquito alejado de donde ella vivió, que es con la familia Sabater, pero la verdad es que estamos aquí porque es el lugar donde se vio que era más necesario para la ciudad. Pero, si queréis, vamos ahora y vemos todos los sitios donde vivió, donde pasó, donde rezó la Madre Cándida. ¿Queréis venir? Sí, por supuesto. Y así entonces nos fuimos con Sonia a visitar las iglesias en las que la Madre Cándida solía ir a rezar. Nuestra primera parada fue la iglesia de San Lorenzo, en la que don Martín, el párroco de Tolosa, le había recomendado buscar un padre espiritual jesuita. Muchos días a su regreso a casa, volvía sin abrigo o mantón porque se lo daba a los pobres que encontraba por el camino. En la iglesia de San Nicolás, una construcción del Renacimiento del siglo XV, se encuentra un retablo de Simón de Colonia y su hijo, con el que Juanita se quedaba embobada con los detalles hechos en piedra. Y junto a la iglesia de San Nicolás se alza majestuosa la Catedral de Santa María, edificada en 1221. Esta construcción centenaria también fue testigo del paso de la Madre Cándida. Dentro de la catedral, Juanita solía venir a la Capilla del Santo Cristo, donde escuchaba la Eucaristía y hacía oración. Le encantaba el Cristo que está en esta capilla, al que se le atribuyen muchos milagros. Este Cristo, además, está hecho con piel de búfalo y cuenta la leyenda que le crece el pelo. Por su cercanía al lugar donde vivía, acudía diariamente a esta iglesia de San Lesmes a rezar con la señora Sabater.
Cruzando el puente, entramos en la calle San Juan, atravesando su arco principal. En el número 26 de esta calle se encuentra el edificio hoy en día reformado con aires modernistas, pero que mantiene en su interior la piedra original de la antigua casa de la familia Sabater. Eran estos años de pobreza y miseria, y los mendigos pululaban por doquier. Los Sabater socorrían con regularidad a muchas familias. Todos los días venían unos cuantos mendigos a casa a buscar comida caliente. Doña Armitas me encomendó esa tarea a mí. Pronto aumentaron tanto los pobres que ya no bastaba la parte reservada para este fin. ¿Qué hacer? Reservé una buena parte de mi sueldo a procurarles alimento, y así todos los días ponía yo al fuego una gran olla para ellos. En un principio nadie se opuso, pero pronto los mendigos se multiplicaron y, como en aquel edificio vivía gente importante, los vecinos se quejaron a Doña Armitas. La cocinera también protestaba por el espacio que mi puchero ocupaba en el fuego. Ante tal cúmulo de quejas, la señora me sugirió que despachara a los pobres. Eso sí que no, por ahí no estaba dispuesta a pasar. Ella, acostumbrada a mi pronta obediencia, quedó un tanto desconcertada ante mi actitud de firmeza. Donde no hay sitio para mis pobres, no hay sitio para mí. Y cedió. Quizás el miedo a perderme, pues me quería mucho, hizo que transigiera y permitiera todo aquello. El 22 de junio de 1868, la familia Sabater sale de Burgos para ir a la que era entonces la ciudad más importante de Castilla después de la capital de España, Valladolid. Los encuentros y vivencias que tendrá Juanita en esta ciudad cambiarán su vida para siempre. Esta fue nuestra siguiente parada del camino. Hola, bienvenidos a Valladolid. Carlos, soy profesor del Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús de aquí de Valladolid, y os preguntaréis qué hacemos aquí, porque esto no es el colegio, esto es un tesoro importante para toda la familia de las Hijas de Jesús. Es una capilla dedicada a Santa Cándida, pero más que contároslo yo, nos lo va a contar una hija de Jesús que además lo conoce a la perfección. Bienvenidas a todas. ¿Qué tal ese caminillo? Intenso, pero bien. Pues nada, este es en un lugar muy especial, que es un lugar que se construye expresamente para el retablo que está aquí, que es el retablo que se trajo de la iglesia del Rosarillo, y para nosotros se ha quedado como el retablo del Rosarillo. Es una construcción moderna y, como veis, tiene una luz que se recorre todos los lugares para iluminar lo que es más importante, que es el rosario. Entonces, también su revestimiento es todo de madera, porque facilita también el tema del recogimiento, que no se recojan los sonidos de fuera, y ayuda al tema de la espiritualidad. Entonces es un lugar pues para contemplar, para estar y para disfrutarlo. Entonces os invito a que os podáis sentar donde queráis y podáis disfrutarlo y podáis tener una experiencia, pues no sé si como la Madre Cándida, pero un poquito parecida. Pues nada, estupendo. El lugar de este retablo pues no era este, y se ha hecho entre la comunidad de las Hijas de Jesús, la comunidad de Nazaret y el Colegio de la Sagrada Familia.
Es un lugar muy especial porque está diseñado como si fuera un cofre, porque lo que guardamos aquí, pues para la familia de la Madre Cándida es sumamente importante. Necesitamos entonces tomar conciencia de este sitio, que es un sitio que nos transporta a una experiencia espiritual. Y os voy a contar un poquito de este retablo. Este retablo estaba en una capilla, en una iglesia, en el centro de Valladolid, que era la iglesia del Rosarillo. Era de una gran devoción en la época. En el siglo XIX estaba abierta a las 24 horas del día y estaba muy cerquita de donde estaba viviendo Juana Josefa. Y allí se desplazaba pues, para escuchar las charlas al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, y allí alimentaba ella su vida espiritual. Y claro, estaba en búsqueda, porque ella tenía vocación a consagrar su vida a Dios, pero no sabía dónde. Entonces, en ese camino de querer concentrarse y de querer saber y cuál era la voluntad de Dios para ella, pues en este retablo pasó muchas horas. Es un retablo del siglo XVI, es un retablo que tiene una dinámica especial. Las figuras están interrelacionadas, son dinámicas, hay una circularidad. Entonces la Madre Cándida, cuando ella siendo Juana Josefa ve este retablo, descubre que puede formar parte de esta dinámica, que es una dinámica que sale, que es una dinámica de amor. Entonces, en esa dinámica, en el centro, está Jesús. Es un Jesús que lleva la cruz, es un Jesús niño, es un Jesús que está rodeado de familia. Entonces, tenemos ahí la familia humana, que son en la tradición San Joaquín y Santa Ana, pues son los abuelos, están los padres, está María, que acepta el plan de Dios sobre ella y dice ese hágase que va a cambiar la historia. Y tenemos a José, que era un hombre que hizo lo que no se esperaba de él, que es acoger el embarazo de María como algo propio, algo suyo, y así le posibilita a Jesús tener esa familia para poder desarrollarse como persona. Y luego tenemos la experiencia de Jesús, que es fuertísima. Como un ser humano en este mundo descubre que su Dios es Abba, que es un Dios Padre, y descubre ese espíritu dentro de sí que le empuja a hacer algo diferente en esta humanidad para que haya vida abundante y vida para todos. Entonces la Madre Cándida, ante esta dinámica, dice: yo quiero ser hija de ese Hijo, yo quiero tener a Jesús en el centro de mi vida y quiero vivir de ese mismo proyecto. Entonces es hija de Jesús. Pero en esta experiencia tiene algo muy importante, que lo dice muchas veces la Madre Cándida, que es la presencia de María. Tenemos aquí una mujer que no sabe ni leer ni escribir, es una mujer que no sabe el castellano, y en las condiciones del siglo XIX, esta es de las categorías más bajas de la sociedad, y se le llama a una empresa impresionante, podríamos decir, ¿no? Porque está llamada a hacer y a comenzar un camino que es para la educación de las mujeres, porque en aquella época la mujer no tenía acceso a la cultura y su analfabetismo era enorme. Entonces ella siente que su congregación, que estas hijas de Jesús son para potenciar a la mujer y sacar lo mejor de ellas, y para desplegar todo su potencial. Entonces la llamada se nos amplifica a los que somos de la familia Madre Cándida. Estar delante de este retablo significa entrar en su misma espiritualidad, entrar en ese camino, en ese proceso de sentir a Jesús como centro y que trae ese mensaje de vida en abundancia que está avalado por su experiencia divina de Dios Abba, de ese Dios que nos sostiene y nos da la vida, y de ese espíritu que nos da la fuerza para desarrollar también ese mismo camino. Y de manos de Santa Cándida, María de Jesús. Ahora, después de haber escuchado todo esto tan interesante sobre el retablo del Rosarillo, vamos a seguir nuestra ruta por Valladolid para que conozcáis otros lugares importantes donde la Madre Cándida pues tuvo esa etapa de su vida aquí en Valladolid. Vamos a ello.
Continuamos nuestra visita en la Catedral de Valladolid. Desde su campanario se pueden observar unas magníficas vistas de toda la ciudad. Luego continuamos nuestro recorrido viendo, muy cerca de la catedral, la famosa iglesia de Santa María la Antigua, quizá la iglesia más emblemática de Valladolid. Siguiendo nuestra ruta por las calles del centro de la ciudad, nos encontramos en la confluencia de la bajada de la calle Libertad con la calle de las Angustias, donde se sitúa en el número 27, haciendo esquina junto al Teatro Calderón, la primera casa en la que vivió Juanita con la familia Sabater. Frente a este edificio se encuentra la fachada de la iglesia de las Angustias y muy cerca de esta, recorriendo la bajada de la Libertad, nos encontramos la fachada de la que fue la iglesia del Rosarillo, situada en las traseras del Teatro Calderón, donde en su día estaba el retablo y que ahora se encuentra en el recinto del Colegio Jesuitinas Valladolid. Nuestro recorrido nos llevó también a la iglesia de San Martín. Aquí se encontraba el censo en el que estaban inscritos los señores Sabater y Juana Josefa, porque antiguamente los censos se hacían por parroquias y esta es la que les correspondía. A este edificio de la Chancillería, lugar donde se casaron los reyes católicos, se traslada el magistrado Sabater, su familia y con ellos Juanita. Y nuestra última parada del recorrido nos llevó a la Plaza de España. Antiguamente, aquí se encontraba la iglesia de San Felipe de la Penitencia. Es una iglesia que hoy ya no existe y en su lugar está la iglesia María Reina de la Paz. Este lugar es significativo, ya que es donde Juanita solía ir todos los días a rezar y fue aquí donde conoció al padre Ram. Salí de Valladolid el día 6 de diciembre de 1871. Eran tiempos difíciles y tan solo tenía 500 pesetas, por lo que tuve que hacer el viaje de Valladolid a Salamanca en carro. No era cómodo, pero era la única opción que tenía para llegar a mi destino. Sin embargo, la ilusión por emprender este proyecto de Dios era mayor que la dificultad del camino. Sabía que en Salamanca me esperaba una casa pobre y una labor difícil, desproporcionada, casi increíble. Entonces, en mi corazón sentí: sola, nada, pero con Dios lo puedo todo. En el atardecer de aquel 7 de diciembre de 1871, llegué a Salamanca y entré por la puerta de Zamora. Sorprendida ante la grandeza de su plaza mayor. Allí me esperaban el padre Bombardó, doña Jacoba y Emilia Torrecilla. Ya hemos llegado a la plaza mayor en Salamanca y nos recibe María Ángeles, una profesora del Sagrado Corazón Jesuitinas. Bienvenidos a Salamanca. Una pregunta, ¿qué vinculación tenía la Madre Cándida en esta preciosa ciudad? Bueno, pues la Madre Cándida supuestamente atravesó este arco cuando llegó a Salamanca, porque venía desde Zamora, y posiblemente por aquí tuvo el primer encuentro con Emilia Torrecilla. Así es que, si os parece, vamos a dar un paseo para conocer los lugares más emblemáticos donde estuvo la Madre Cándida. Perfecto. Vamos.
Sorprendidos por la belleza de sus calles, arquitectura e iglesias, seguimos los pasos de la Madre Cándida por esta emblemática ciudad de Salamanca. Igual que hizo ella, nos dirigimos a la Casa de San José en la calle Gibraltar. Pero antes, nos detuvimos en la Iglesia de la Clerecía, donde todavía, con el nombre de Juana Josefa, hizo una breve parada nada más llegar y así tener un íntimo y breve encuentro con Jesús para dar gracias y disponerse toda a Él. La noche, llegué a la casa de San José. Mi alma se iluminaba por dentro, mientras, emocionada, besé el suelo y las paredes desnudas de aquella casa de fachada barroca dedicada a San José y también con la imagen de la Virgen. Cuna de piedra para un nacimiento que estaba a punto de llegar. Al besar las paredes, exclamé: aquí mi paz. Aquí mi descanso para siempre. Es este un beneficio tan singular que os hace Dios que nunca lo agradeceréis cual se merece. Habéis sido escogidas para el fundamento de la congregación Hijas de Jesús, que hoy mismo y con este acto comienza a levantarse en la Iglesia, bajo el amparo y tutela de la Virgen Inmaculada. Sois llamadas no al descanso, sino al trabajo, no a las delicias del Tabor, sino las amarguras y sacrificios del Calvario, que esto, y no otra cosa, significa el escapulario hábito que vais a recibir. Sois pocas en número y en calidad todavía menos, según los juicios del mundo. No importa. La obra no es vuestra, es de Dios, y Él sabe y conoce los instrumentos que escoge. Permaneced siempre en los pensamientos y anhelos que hoy dominan en vuestro espíritu y llegaréis a ser una congregación de unión, de amor, de verdadero y fructífero apostolado, llevando siempre por estrella de vuestros caminos a María Inmaculada. El nombre de Hijas de Jesús con que os ha condecorado y la protección de la Virgen son la garantía de vuestras esperanzas, el consuelo de vuestros trabajos y la corona de vuestros triunfos. Un tiempo después de la fundación, urgía buscar un lugar adecuado, porque la necesidad de espacio más amplio para el colegio y la comunidad se hacía acuciante. En la Casa de la Concordia comenzaron pronto las primeras clases y también la escuela dominical. En una pequeña capilla de esta casa
el día de la Inmaculada de 1873, pronuncian sus primeros votos la Madre Cándida y las cuatro primeras hijas de Jesús. Posteriormente, ante el crecimiento de la congregación, se instalan en el Palacio de Montellano, hoy convertido en un colegio mayor. El segundo colegio será en Peñaranda de Bracamonte, como respuesta al deseo de expansión de la congregación manifestada por el obispo de Salamanca y el padre Ranz, y que la Madre Cándida acogía como voluntad del Señor. A Peñaranda le siguieron otras fundaciones: Arévalo, Bernardos, Segovia, Tolosa, El Espinar, Coca y la fundación de Medina del Campo con el Colegio de San José, por el que tuvieron que pasar múltiples peripecias y circunstancias raras. Medina del Campo era paso obligado entre las distintas fundaciones, por eso era lugar de encuentro de las hermanas. Ferrocarril de Medina del Campo y nos reciben Irene y María José. Hola, hola, hola. Os queríamos hacer una pregunta y que nos comentéis un poco cuáles fueron los comienzos del cole aquí en Medina del Campo. Pues bueno, un poco fáciles y un poco difíciles. Fáciles porque el dinero que necesitaban para empezar a funcionar, pues hubo un sacerdote que se lo puso muy fácil y le ofreció la herencia de su hermana para que comenzase. Luego hubo muchas complicaciones y al final, para pujar por el primer edificio donde estuvo el colegio, pues tuvieron que competir con una familia noble, y el pueblo de Medina se puso del lado de la Madre Cándida, abucheó a los nobles para que dejasen de pujar y se quedaron con el cole, y así empezamos. ¡Qué bien! 126 años llevamos. Ella quería una continuidad y una estabilidad, y creemos que la hemos conseguido. ¿Y qué os parece si nos invitáis a hacer un recorrido de los lugares más importantes de la presencia de la Madre Cándida? Ah, aquí. Claro. Sí, 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 ahora mismo. Perfecto. Vale, vamos. Muchas gracias. Vamos. 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 Desde el punto de vista logístico y de comunicación, Medina del Campo se encuentra en una situación privilegiada, ya que seis capitales de provincia castellano-leonesas se hallan a menos de 100 kilómetros de la villa. Por eso es también un lugar clave para la expansión de la congregación, ya que en esta ciudad la Madre Cándida recibía y despedía a las hermanas a las que enviaba. Los inicios en Medina serán temporalmente en unas instancias del Palacio del Almirante, mientras finalizan las gestiones del primer colegio. En 1894, el sacerdote Isidoro Sanz adquiere el palacio para instalar en él el primer colegio, que estará operativo desde septiembre de 1896. Hoy en día se ha convertido en la biblioteca municipal, y en su interior una placa recuerda los inicios de las hijas de Jesús en Medina del Campo. Bueno, estamos en la estación de Medina. Es un lugar pues significativo cuando pensamos en la Madre Cándida, porque en aquel momento era un nudo de comunicación muy importante. Pero sobre todo para ella era importante porque había fundado ya en Salamanca, había fundado en Tolosa, y este era un lugar de paso de las hermanas que iban de una ciudad a la otra. Y curiosamente, en distintos momentos, ella, si estaba en Medina, venía hasta la estación para conversar con las hermanas que pasaban si tenían algún asunto que resolver. O al revés, ella venía y las hermanas que estaban aquí, en Medina, pues
venían a verla aquí y resolvían el asunto que tuvieran con ella. O sea que es un lugar significativo. Ajá, no, no lo sabía. ¿Y podrías contarme, Nieves, alguna anécdota que haya ocurrido aquí en Medina en el momento de la fundación? Pues mira, curiosamente, hablando el otro día con una antiquísima alumna, me contaba que su madre tenía un supermercado donde se vendía de todo en aquella época, en Medina, que no había tantísimo comercio y tan diversificado, y le llamaba la atención cómo su madre enviaba a las hijas de Jesús cosas, alimentos, comida, en Navidad o en cualquier otro tiempo, porque dice que no tenían nada, que es que vivían en una pobreza total, que cuando iban a la casa y veían cómo vivían, que se daba cuenta de que necesitaban ayuda. Y me resultó bonito, ella no lo quería así como comentar porque le parecía que era un dato de familia, pero me pareció bonito en este momento que las hijas de Jesús escuchemos esto, la situación en la que vivieron aquí en Medina las hijas de Jesús en el comienzo de la fundación. Es un aprendizaje para la vida. Con la congregación en plena expansión, la necesidad de crear un ambiente adecuado para la formación de las novicias llevó a la Madre Cándida a establecer en Mostenses el noviciado para que estuviera separado del colegio. Aquí, en esta capilla de los Mostenses, reposan los restos de Santa Cándida María de Jesús. Yo he nacido para servirte. Aquí estoy, mi alma espera. Quiero darlo todo. Esta es mi felicidad. Quiero ser alegría ante la tristeza. Ser consuelo y agrado. Amor de ser amado. Y hasta aquí nuestra experiencia, un camino exterior e interior, 4 días intensos acercándonos a lo sagrado, días llenos de emociones, de volver atrás con una mirada de agradecimiento por tanto bien recibido durante 150 años. Emociones que han marcado esta experiencia que hemos querido compartir con vosotros en forma de documental.